estoy impresionada al ver esa vibra en ese concierto, Marta, y al verte a ti ahí tocando la percusión. Ella es miembro de la banda de Nacho y lo Fantástico. Bienvenida, chica, el día. Gracias. Qué bella tocando en ese concierto, qué emocionante. Sí. Cuéntame, ¿cómo te has sentido trabajando con Nacho? Ya lleva muchos años, antes trabajabas con Chino y Nacho, ahora eres miembro de la banda de Nacho y los Fantásticos. Sí. Bueno, principalmente agradecida y súper contenta por estar aquí con la invitación y también por trabajar con Nacho. Es una oportunidad siempre grandiosa, llena de mucho respeto, bastante humildad, ¿no? Entonces creo que eso es bastante lo que... responsabilidad. Sí, también, la verdad. No, pero estamos bien. Gracias bien a Dios. Bien conectados. En esta nueva banda llevas un año y medio, me estabas comentando fuera de cámara. ¿Cuál ha sido la diferencia cuando trabajaban anteriormente con Chino y Nacho a esta nueva experiencia, a esta nueva etapa? Porque creo que ya es otro nivel, ya son otras expectativas, ya son otras exigencias, porque ahora es Nacho solo. Sí. Bueno, Nacho y los Fantásticos, que son ustedes. Sí, sí, o sea, lo bueno de los Fantásticos, porque cada quien tiene una participación bien crucial, ¿no? Como músico, Ronel Payá en el bajo, Erasmo Huerta en la batería, Hernán Portillo, director y coros, Jesús Máscara en la guitarra. Pues estamos bastante conectados porque además se nos permite crear dentro de lo nuevo que él hace. Por ejemplo, saco No te vas ahora y nosotros en concierto vamos a musicalizarlo un poco más. Va a haber una presencia de banda, un show, performance y le damos mucho respaldo a Nacho. Pues, ay, me encanta. Este además que es un equipo completo y entre todos se ayuda muchísimo. Sí, la verdad. Que siempre es bueno, ¿sabes? Siempre, así uno diga, no, él no tiene nada que ver, siempre vas a poner un granito de arena que va a ayudar en el momento de un concierto. ¿Cómo son las preparaciones antes de ir a un concierto o a una gira, Marta? Bueno, la verdad nos preparamos bastante mentalmente, porque a veces son rutas largas, son viajes largos, mucho tiempo en autobús o avión, entonces físicamente tenemos que estar y mentalmente también, ¿no?, preparados. Pero nada, pues la conexión entre nosotros es tan divertida que siempre es como un vacilón, básicamente. Ay, me encanta. Y como hay mucho respeto y cariño entre todos, pues es fácil, la verdad que es muy fluido. Qué bueno. Bueno, cuando haces lo que te gusta, no se le puede llamar trabajo. Definitivamente es así. Me llama mucho la atención, Marta, que empezaste a estudiar música en Petare. Sí. Háblame un poquito de esta experiencia, porque de verdad, qué impresionante es que haya surgido tanto. Ahora vemos a Marta aquí en Miami y girando por todo el mundo con Nacho y los Fantásticos. Sí. Mira, yo me formé en Casas Populares, en la Casa de la Cultura de Petare y luego en la de Chacao, porque justamente en ese momento el sistema de orquestas no permitía las cátedras de música popular. Ok. Y bueno, aunque me gusta la música clásica, no era mi fuerte, ¿no? Entonces, bueno, me fui por ese lado porque además mi papá es baterista, mi mamá siempre me apoyó. Sí. Y bueno, básicamente fue ir a estas casas populares, conocer a mi profesor con el que estuve por lo menos durante unos 6 años, Pichi. ¡Wow! Le decimos Pichi. Y bueno, en ese movimiento me formé. Luego sí comencé a recibir clases particulares con profesores que considero para mí son referencias. Claro. Héctor Kiko González, Víctor Cardona, que son percusionistas referenciales, pues. Y bien, o sea, creo que me sirvió muchísimo porque si bien es cierto que uno tiene que estudiar, pues siempre puedes buscar la manera de ir ganando conocimientos con otras personas cuando las puertas a veces están cerradas, ¿no? No, pero cuando eres buena, vas a ser buena en cualquier ámbito, definitivamente, Marta. Empezaste a trabajar con Chino y Nacho por una suplencia que hiciste en el 2009 y te quedaste. Sí. Por eso que te digo, cuando eres buena, eres buena donde sea. Bueno, y cuando las cosas están por para ti, no, están. No dejen que se lo suplanten ni un segundo. Ay, chica, qué mía, qué pena. Porque puede llegar y pasar esto lo que le pasó a Marta. Pero yo llamé a mi amigo, mira, me están dando el puesto. ¿Sabes qué, chama? Aprovecha. No, lo que es para ti va a ser para ti. Sí, sí, definitivamente. Sí. Fue un momento bien... Pero emocionante porque me decía, perro. Uy, me quedé. Porque claro, o sea, en ese momento pues yo siempre trabajé también con grupos bailables, a los que les agradezco mucho pues la formación que tengo, porque siempre lo usé para estudiar. ¿Sí? Sí. Entonces, trabajar sobre secuencias y todo esto pues me llevó en algún momento a que cuando llegué acá, a nivel de tiempo, ¿sabes? Estar sobre una pista ya era un poco fácil para mí. Claro. Y bueno, obviamente, el talento, todo el momento... Fue como, ok, estaba puesto para ti. Es la de nosotros. Sí, Marta sí. Se queda con nosotros, nomás suplente. Fue un poco tiempo, ¿no? O sea, lo que pasó entre, mira, sí que no. Que, claro, pero, es al así. Final lo logré. Qué bueno. ¿Y por qué la percusión? Mi papá es baterista. Y bueno, yo no sé, me enamoré de los tambores. No, la batería no es como mi fuerte, pero quise timbales, congas, bongos, o sea, me encantó, no sé, me encanta.
¿Y algún percutir. Otro instrumento toca? El cuatro. Bueno, toco un poquito, ¿no la verdad. Instrumento? No, no lo traje. Te pasaste. Eso es para la próxima vez. Para la próxima. Pero cuando venga con todos mis amiguitos. Cuando venga con todo tu equipo. Con todos mis amiguitos. Con todos los fantásticos. Eso sí. ¿Cómo surge Los Fantásticos? ¿Por qué Los Fantásticos? ¿De dónde viene este nombre? Mira, entre tanta búsqueda salió un día Los Fantásticos. La verdad no lo recuerdo del todo, pero él quería que la banda tuviese una presencia. Claro. O sea, que fuese importante. Y bueno, nosotros también estamos dando como... Somos Los Fantásticos, hay que llevarlo con respeto, con orgullo, con humildad, vamos. Y, ¿sabes? Somos referencia para otros. Además, están haciendo un trabajo fantástico. Ay, de verdad, los felicito porque definitivamente lo que Nacho canta se hace un himno. Sí, sí, es verdad. De verdad, es viral. Es viral. Todas las canciones que ha sacado una tras otra se han vuelto virales. El número de views en YouTube es impresionante. La cantidad de reproducciones es una locura. De verdad que lo que toca es magia. Es que él cree mucho en él, en lo que quiere hacer, sí. Está bien enfocado, bien respaldado también con el equipo completo. Entonces, creo que se hace fácil, ¿no? Como que dale, hay un gentío que te está empujando y dale. Es así. Además de percusionista, Marta, estábamos hablando fuera de cámara, Marta también canta. Ella tiene una canción con una argentina, ¿no? Bueno, Nacho tiene Te Quiero Más, ajá, que es con Tini, en Argentina. Y bueno, yo soy quien la canta en el show, por voy favor, adelante. Por favor, danos una primicia para Chica. El día aquí en vivo, Marta cantando la canción. ¿Cómo se llama la canción? Te Quiero Más. Te Quiero Más, por favor. Toda la cámara es tuya. Tú llegaste de repente, así eres tú. No te importó la gente, fuimos dos. Solo escuché tu voz, así siempre eres tú. Me diste un beso, ay, ay, ay. Y te confieso que, ay, ay, ay. Tan solo en un segundo me devolviste el mundo. Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más. ¡Ay, qué bella! ¡Bravo! Esta es la voz que oímos cuando no está la argentina. Es Marta Paredes, sí, cantando Te Quiero Más. Sí. ¡Qué bella, Marta! Gracias. ¿Estás tomando clases? ¿Has tomado clases de canto también? Nunca, no. Ahorita estoy buscando. Porque tengo que hacerlo, porque creo que también es otra oportunidad que se me ha pues, abierto aquí, claro, con Nacho, que venga, vamos, y yo, ok, vamos. Y tienes que estar dispuesta. Además que creo que el que está en una banda de música siempre tiene que bailar, cantar, sí, tocar, hacer todo lo que tenga que ver. Eso es algo que aquí, ajá, se ha tenido que desarrollar más, ¿no? O sea, como baila, que bueno. Bueno, en la tarima sí, me vuelvo loca, tengo que reconocerlo. Me encanta. Con me esas encanta. Percusiones enloquece Marta. Sí, 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 de verdad que sí. Últimamente sí me lo estoy como disfrutando. Gozando más. Mucho. Sí. Dije, bueno, ya que tanto, ¿no? Ay, me vuelvo loca. Qué bueno. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Nacho en muchísimas ciudades de Venezuela y fuera de Venezuela? Porque además creo que Nacho es un ícono en Venezuela, ahorita en este momento, no tanto por la música, sí, pero siempre fue muy conocido por su buena música. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Mira. Siempre ha sido maravillosa, pero obviamente después de que Los Fantásticos existen, pues tenemos un poco más de cercanía con él. Es maravilloso. O sea, Nacho es una persona súper humilde. O sea, súper, puede estar aquí ahorita sentado contigo y de repente está en su cuarto y te llama, mira, ven, vamos a compartir, vamos bueno, a hablar. O sea, hay mucha cercanía y creo que eso le da a él como artista un plus para con nosotros, ajá, que nos reafirma, pues, que él no solamente es un artista que está allí guardadito, claro, sino que, ajá, bueno, vamos, compartimos, estamos todos siempre juntos. Hay una conexión bien bonita, la verdad. Entonces, qué bueno, qué bueno. De todos los sitios que han girado, Marta, ¿cuál ha sido el que tú dices, wow, este para mí quedó en mi corazón y me gusta volver cada vez a cantar, a tocar, a reunirme con este público? Mira, hay una situación bien particular con Ecuador. O sea, nosotros vamos a Ecuador por lo menos una vez al mes. Sin ¿qué? Mentirte. O sea, ¿en serio? Sí, o sea, con Chino y Nacho también pasaba, ajá, pero ahora con Nacho es diferente, ¿no? Y el público de Ecuador es delicioso. O sea, es una cosa que nos aman, nos quieren, sí, nos esperan. Ecuador, sí, no me imaginaba Ecuador, que iba a decir Ecuador. Ecuador, de verdad que es un público maravilloso. Bueno, no, como todos, ¿no? Claro, pero, ajá. Pero sí, claro, también porque vamos mucho para allá. Y ya, es como, yo siempre digo, ya vengo, voy a Ecuador a visitar mi casa. Y que y voy vuelvo a dar una vueltica a mi casa y vuelvo. Exacto, exacto. De toda la banda que estaban antes con Chino y Nacho, unos se quedaron con Chino, otros se fueron con, ¿sí?, Nacho. ¿Cuántos se quedaron con Chino? ¿Cuántos se fueron con Nacho? ¿Siguen igual teniendo amistades tú con todos los compañeros que están, sí, con, claro, Chino? Sí, claro. O sea, como músicos nos respetamos, nos queremos muchísimo, siempre. Y compartimos. Mira, de la banda que antes estaba con Chino y Nacho, nos quedamos Hernán, Jesús Máscara, que es el guitarrista, el bajista, Roger Padilla, y bueno, y yo.
Qué bueno. Y bueno, luego entró Erasmo Huerta. Muchos años de trabajo, entonces, ¿cómo no quedar bien o no? Estamos viendo ahorita en pantalla las imágenes de Ecuador. Ay, qué divertido. Que es una cosa maravillosa, en serio. De verdad, es que la vibra, la ¿no? gente, sí. Mírate, Marta. Hacía frío en ese show. Yo creo que eres inconfundible en el escenario con el pelo azul, Marta. Sí, bueno, soy la de pelito azul. Sí, ya tengo como 2 años. Ah, bastante. Desde que salí de Chile Nacho ya venía con el cabello azul, bueno, ya es parte de mi imagen. Sí. ¿Próximos conciertos, Marta? Mira, la gira de Estados Unidos comienza a finales de mayo. Pendiente, y para todos sí, los que quieran ir ya a ver. Está... Nacho y los Fantásticos. Sí, señor. Ya estamos, bueno, ya está todo posteado en redes, web. Para que pues, hagan la compra de las entradas. Qué bueno. Vayan ha y... sido un placer haberte tenido acá, de verdad. Gracias. Talento venezolano para derrochar, Marta Paredes, percusionista de la banda de Nacho y los Fantásticos. Sí. Tus redes sociales, Marta, para que te sigamos y sepan todo lo que estás haciendo. Bueno, mira, mi Instagram es @martimbal. Mar de Marta. Ahí la tenemos. Timbal del instrumento. allí puedes ver mi página web, martimbal.com. YouTube, Martin Ball, por todos lados, Martin Ball, así que... Bueno, no hay pele, Martin Ball, para hay los rumberos. Hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más de Chic al Día. Ya volvemos. Mi amor.